2018 del mes de enero. Ya nos encontramos a punto de celebrar la gran ceremonia de sus 50 años de Don Ever Blas. Ya va quedando todos los preparativos para esta gran ceremonia en honor al gran onomástico de Don Ever Blas. Ahí va haciendo su aparición Don Ever Blas, quien hoy en día cumple este gran onomástico sus 50 añitos, ofrecido con mucho amor y cariño, juntamente acompañada de su esposa Nelly Ñawi. Ya listos para la gran misa correspondiente. Vamos a cantar a ver todos juntos, iniciando esta misa. Me canto, venga. Alegre la tarde, ¿no? Estamos a los 12. Bien, mis hermanos, empezamos esta celebración eucarística, pues antes deseándole a nuestro hermano Ever un feliz cumpleaños, muchas bendiciones de parte de Dios para usted y para toda su familia, ¿no? Empezamos encomendándonos en esta Eucaristía, que ha sido gracias a los siguientes, ¿no? A su esposa, a sus hijos y a sus hermanos. Empezamos entonces en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos a Dios que perdone nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la ley del Señor, dicha suerte guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. De pie, por favor, mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamemos todos el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Ahí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y se dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene
a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él dice. Y se alegra con solo oír su voz del novio. El día de hoy está de onomástico, 50 años, el cual tú bendices, Señor. Escucha nuestras oraciones y permítele muchas bendiciones a él y a toda su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien, habiéndose cumplido la plenitud de los tiempos, vino y se manifestó en nuestra humanidad, naciendo de una mujer virgen llamada María. Y al manifestarse entre nosotros fue luz en nuestro camino, de tal manera que el cristiano, creyendo en Cristo Jesús, pueda acceder a la gloria del cielo. Por eso la Iglesia, junto con los santos y los ángeles, te canta y te alaba diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda sangre, muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. La misa ofrecida por la esposa, hijos y hermanos de nuestro hermano Eber Osvaldo Blas Ángeles. Que derrames tu bendición sobre él, lo protejas siempre. Tu espíritu esté presente en su vida y en su familia. Manténlo en la fidelidad del Evangelio, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. También te rogamos por Papa Francisco, por Monseñor Pedro, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloriosa resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los ángeles y cuantos vivieron en tu amistad, podamos proclamar en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que Dios nos ha dado. Digamos todos, pidiendo por Ever y por su familia, Padre nuestro, que estás en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz. Sea pues un motivo de paz, de alegría para todos ustedes. Comparte un abrazo de paz entre todos mis hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios quitas el pecado del mundo, danos el Cordero de Dios, el que quita nuestro pecado. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Eber será bendecido porque el Señor derramará su amor. Todos los hermanos ahí. Eber será bendecido porque el Señor derramará su amor. Todos los hermanos así. Derrama, Señor, derrama sobre él tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre él tu amor. Hermano Eber, Dios te bendiga, te siga cuidando todos los días de tu existencia, te mantenga siempre firme en esta hermosa vida, según los planes de nuestro Señor. Del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantemos a nuestro hermano Eber, cumpleaños feliz. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca sobre todos los presentes. Amén. Pueden quedarse en la paz del Señor. Bien, un feliz cumpleaños, hermano Eber. Pasa todo bonito. Bien, unas felicidades a todos ustedes y disfruten de esta fiesta con alegría. Bien, terminamos cantando. Ahí está el abrazo correspondiente por este gran onomástico a don Eber Blas Ángeles, por todos los familiares, seres queridos que hoy están presentes y le estiman bastante de todo corazón. Allá vamos repartiendo los recuerdos en honor al onomástico de don Eber Blas Ángeles, ofrecido por Tania Italia. En este bonito 50 años de Eber, con la finalidad de que ustedes puedan llevarse este bonito momento que quedará calado, por supuesto, en la memoria y en la mente de cada uno de ustedes, familiares y amigos allegados a Eber. Muchísimas gracias siempre por la presencia y también por estar aquí compartiendo este maravilloso momento e importante también para Eber y para toda su familia. No, esa ropera.
Thank you.
¡Iji! Ahí está, muy bien. Ahora sí, la bonita ceremonia de 50 años. Con este bonito Vals de aniversario. Recordar es volver a vivir. Años de así de esta manera celebramos el gran onomástico. Acompañamos con Don Ever Palmas. Ángeles. Como la primera vez, Nélida y Ever, que se encontraron en ese restaurante. Como la primera vez. Así es, el amor perdura. Y cuando se ama y se quiere de verdad, es para siempre. Para toda la vida. Aunque pasen 50, 60, 70, 100 años, siempre estaré a tu lado, siempre estaré contigo. Felicidades a Ever Blas, que el día de hoy está cumpliendo 50 años. Del mismo modo, voy a invitar entonces a Tania a que se pueda acercar y por supuesto, bailar este bonito Vals de aniversario junto a su maravilloso padre. Una persona muy especial también, por supuesto, para Ever, que hoy nos acompaña con su grata presencia, Tania bailando junto a su padre en estos 50 años. Y los familiares, por favor, que no paren de cesar esas palmas, porque la felicidad, hoy está la felicidad en nosotros y en este maravilloso 50 años. Ever Blas. Voy a invitarme del mismo modo, por favor, para que pueda bailar junto a su padre, a Thalía. Adelante, Thalía. También parte de la familia, parte de esta maravillosa familia de Ever. Felices y contentos de poder disfrutar de estar al lado de un maravilloso padre, de un maravilloso ejemplo para sus hijos. ¿Cuánto cuesta criar a veces a un hijo? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio y lo más importante, lo que hoy estamos viendo, mucho amor, mucha unión con toda la familia reunida y todas las personas que te quieren, Ever. Muy bien, gracias, Thalía. Y vamos a invitar entonces a los familiares también que puedan acercarse a poder bailar junto a Ever. Por favor, a las tías, a las primas, a las hermanas. Y hoy se encuentra presente su mamá. Adelante, señorito. Adelante, señora linda. Por favor. Adelante, señora Elena. Hoy presente. La mamita, por supuesto, de Ever. Que está muy feliz. Que está muy feliz de poder estar aquí junto a su flamante hijo, ¿ah? 50 años aguantando a Ever. Después le vamos a hacer otras preguntas, pero hoy vamos a bailar
y vamos a disfrutar de este maravilloso vals aniversario. Entonces, si algún familiar también, por favor, desea acercarse y bailar al centro junto a Ever, por favor, lo puede hacer en este momento. Por aquí. Ok, adelante entonces. Ok. Muy bien. Posamos para la cámara. Para que quede grabada en el recuerdo de todos los familiares que el día de hoy están aquí reunidos para poder bailar. Adelante, Jenny. Ahí está. Palmas. Palmas de felicidad, palmas de todos sus familiares y de toda la concurrencia que el día de hoy está aquí presente, ¿ah? 50 años. Medio siglo compartiendo con todos ustedes. Y muchos más, ¿ah? ¡Cambio! Maravillosas personas también.
y bueno, un gran ejemplo, un gran padre y qué bonita familia. Muy bien, ahora sí, nos acercamos entonces a la parte de la mesa principal. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco bastante en este día tan especial que me están acompañando. Primeramente, agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos dan a nuestra familia. Ever, hemos organizado esta fiesta para ti con mucho cariño, con mucho amor. Y toda la familia. Como se dice siempre, Blas Ñaui. Somos una familia, Blas Ñaui, que somos unidas. Y no hay más palabras que decirle. Solamente agradezco a todos en general. Gracias. Ok, fuerte espaldas entonces. Bueno, buenas tardes a todos, acá, familiar, amistad, mi papá, de nosotros, de la familia. Quiero agradecerle por estar aquí presente. Yo sé que acá están presentes las personas que a mi papá le estiman, a la familia le estiman, ¿no? Papi, felicitarte por tus 50 años y agradecerte por todo lo bueno que has hecho por nosotros, por mi hermana y por mí, por mi mamá. Tal vez durante todos estos años no ha sido fácil criarnos a las dos por el hecho que tú estabas lejos del trabajo, pero ahora lo que somos nosotros te lo debemos a ti y a mi mamá, en especial a ti porque te has sacrificado allá, a veces lejos de nosotras, ¿no? Y tal vez con esta fiesta, con esta organización, queremos agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros. Hemos estado aquí presentes mis tíos, tus hermanos, nosotras, mis tías. Hemos tratado de hacerte esta pequeña fiesta y espero que te guste. Y agradecerles a todos por participar en esta reunión, ¿no? Eso es todo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle por la presencia que estén aquí. Yo sé que se han dado un tiempo para estar al lado compartiendo esta fiesta realizada para mi papá. En segundo lugar, espero que lo disfruten y decirte que te quiero, papi, es algo que tal vez no lo hago a diario, pero tú sabes lo importante que eres para mí, que gracias a ti soy lo que soy, gracias a ti tengo la oportunidad de ser profesional y gracias a los dos por siempre estar en mis momentos buenos y malos. Tal vez no ha sido la hija perfecta, pero nunca es tarde para volver a empezar, ¿no? Y si algún momento te he fallado como hija, discúlpame, te pido disculpas delante de todos, porque todos somos seres humanos que no somos perfectos. Y espero que este día lo disfrutes, sabemos el cariño que te tenemos y espero que te guste esta sorpresa. Sabemos que mis tíos, tus papás, mi hermana y yo te queremos un montón y la persona que tú vales. Eres el mejor papá el mejor papá del mundo y yo jamás te voy a dejar de lado, eres muy importante para mí y te quiero mucho, papi. Espero que la pases muy bonito y un feliz cumpleaños. Qué bonito ese regalo de unir hermanos. Mi digna hija también, mayor, Nelly, mis nietas que están al lado de Ever. Carísimos amigos, amigas, compadres, comadres, digna concurrencia en general. Como dijo el señor animador, para un patriarca que creamos hijos en este mundo, pero a través de la vida, a través de la experiencia se aprende que la felicidad es constante, creciente y fructífera. Como padre, me queda la gran satisfacción y la felicidad de tener un hijo mayor que está cumpliendo 50 años de vida, forjando a sus ramas, a sus hijas, como alguien dijo,
sobre esta raíz. Deseo de mil amores a mi hijo querido, que Dios le conceda unos 50 años más de vida, porque creo que es el único que sabe reconocer la felicidad, el reconocimiento y la compañía constante. Gracias a Dios estamos juntos, mientras nos permita la divina providencia. Quiero también seguir alentando que siga fructificando las hijas, los nietos y la demás generación que viene. Hijito Eber, tienes una personalidad admirable. Yo te agradezco, te felicito. Eres la honra de la familia. Quiero que sigas por esa misma senda, que sigas siendo la esperanza, el orgullo y el ejemplo de una familia de las Ñawi. Y por qué no decir de toda nuestra familia, de toda esta amistad linda que nos rodea. No me queda otra cosa, por esta emoción de ser tu hijo, unos 50 años más de vida, con ese mismo traje, con esa misma alegría, con ese mismo espíritu perseverante, no dudo del éxito que llegaremos todos a la final. Para terminar, quiero agradecer a Dios Todopoderoso que nos bendiga a todos y a ti en especial, Eber, que sigas sano de salud, con la prosperidad perseverante como siempre ha sido, y muchas felicidades. Agradecer también a la digna concurrencia, a toda esta amistad humana, a compartir, desearle nuestra felicidad, no solo ahora, sino en la vida que nos quede adelante. Muchas gracias. De la tarde y de la noche también, y por supuesto vamos a recibirlo también a él con un fuerte voto de aplausos a Eber, para que nos pueda dar unas cuantas palabras de bienvenida también a todos ustedes y de agradecimiento a todos los familiares. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes, y agradecerles también de Lima, de Chincha, vinieron a la familia, mis amigos, mis tíos. Agradecerle de verdad, y esta sorpresa, como digo, no me la esperaba. Pensé de una manera diferente, pero agradecerle a mi esposa, a mis dos hijas, por el esfuerzo que han hecho, igual a mis padres, a mis hermanos. Me pido gracias, seguir compartiendo, hasta las últimas. Gracias. También hay por dar de aquí en adelante, y no solamente por estos 50 años, sino por muchísimos años más. Así es que vamos a brindar por la felicidad de Eber y de toda su familia. Entonces, salud. Arriba, abajo, al centro, y salud por todas, la felicidad de Eber. Adentro. Ahí está el brindis correspondiente. Y que suenen las copas, por supuesto, ¿eh? Que suenen las copas. Invitados que nos están presentes, familiares. Y a brindar se dijo. Vamos, vamos, don Eber, hasta el fondo. Tenemos unas palabras también muy especiales, por favor. Primeramente, para agradecer al Señor por la vida que nos concede.
presencia de su familia aquí con motivo de cumplir los 50 años, mi sobrino Ever. Vengo en representación de su suegro, Carlos, mi primo. Y traigo desde Chincha el saludo de toda mi familia, incluido su ahijada Brisas Campuzmana Ñawi, que también ayer cumplió un año más de existencia. Gracias a todos los concurrentes, los presentes aquí, familiares o no, por esta ceremonia en honor a los 50 años de mi sobrino. Y muchas gracias por haberme concedido este momento de dirigir mis palabras al señor moderador de este programa. Muchas gracias. Saludo muy fraterno, Ever, desde lejos para ti y aquí cerca, nosotros que estamos presentes. Gracias, señor. Ok, fuertes palmas entonces para uno de los tíos muy queridos. Y nos terminamos con... rico y delicioso almuerzo ofrecido por la señora Nelly y su hija. De mi dolor.
Thank you.
donde estás tú. Quisiera junto a ti, un eterno, decir amor. No sé, me equivoqué, y muy caro es pagando mi traición. ¿Por qué será así? ¿Por qué será así? ¿Por qué será así? ¿Por qué será así? Y tú, a pesar de todas, no sabes que tú eres tuya. Sigues en mi sueño, sigues en mi sueño. Ahí va haciéndose presente la familia Ibáñez. Ahí con su gran rumba de cerveza para saborear y disfrutar en este momento tan especial para don Ever Blas. Gracias, gracias, familia Ibáñez. Presente por este gran onomástico a don Ever Blas. Con mucho cariño, está un regalo sorpresa. Si sabes
bonito día por estar aquí presente en su gran onomástico de Don Ever Blas Ángeles.